Yo no conozco, yo pues ese día dije voy a probar que es el pobre, dejé allá la Homer estacionada en la casa. Me vine, le dije a una señora, mire, disculpe señora, ¿qué camioneta me lleva allá al periférico? Ja, puta, la señora se me acerca despacito, así miren calladito. La 203, me dijo, a la gran puta. Se nubló el cielo, salieron los cuatro jinetes del apocalipsis, hermanos. Puta, ¿y cuál es el misterio, pues, señora? Ja, esa mierda da miedo, me dijo. Suba, es esa mierda, va a ver que va a temblar del terror, me dijo. Da más miedo que ser zancudo en iglesia evangélica, me dijo, que ahora lo aplauden al cerote. Da más miedo que ser chucho enfrente de restaurante chino, pues, puta. Me subí, queridos hermanos, pero son pajas. Las camionetas de las 203 son bonitas. Esas son mentiras, hermanos. Fíjense que la 203, cuando uno se sube, primero que todo tiene un montón de iluminación. Luces neón, una bandera de Estados Unidos, ¿para qué mierda ponen ese país, hijo de puta, tan mierda? Una pantalla 4K con música regional urbana del Caribe, o sea, reggaetón mierda. El motor peluchito y una patojona ahí siempre cobrando, sabrosa, en camisetía con los brazos así más gordos que yo, ¿para qué putas? Pagué mi quetzal, miren hermanos, pero no sé si a ustedes les han dicho aquí en la capital, mijo, no te vayas del lado del chofer, Dios no lo quiera, le pasan disparando y te dan a vos. Y no te vayas hasta atrás, que Dios no lo quiera, se suben unos ladrones y te huevean a vos. Andate en medio. Y miren, ahí iba yo como que era moronga en medio, cabal, así sentado. Ahuevado, hermano. Desconfiando de medio mundo, hermano. Puta, pero ahuevado, de verdad. Ese día, miren, yo no cerraba los ojos del miedo, hermanos. Dora la exploradora no me hubiera ganado en un serio, la vieja pisada. Sí, estaba bien. Y se sube una viejita, aguante, casualidad. Se sube la viejita pisada, miren, como de unos 95 años más o menos. Tanto lugar y aguante que a la par mía. Ah, esta vieja cerota es ladrona, dije. Hoy sí desconfío de todo, dije. Y se sienta a la par mía, miren, hermanos. Me hace pisada, dije. Me quiere huevear, dije. Pero si algo me enseñaron las caricaturas, hermanos, sobre todo en Scooby-Doo, es que los delincuentes usan máscara y agarro a la vieja cerota del pelo así, general. Coma mierda, párroco, me dijo. Yo soy ladrona, me dijo, y se pasó al otro lado. Miren, hermanos, uno llama a la negatividad. Encomiéndense a Dios. Yo dije, me van a huevear, me van a huevear, me van a huevear. Cabal, se subieron cuatro cerotes, miren. Con gorras planas. Camisola de los Yankees. La pantalonetona mierda. Moda más cerota, dije, la puta. Equidad de género en los cacos, ustedes. Dos patojas y dos patojos. Dos se van para atrás, uno se queda adelante y uno se queda en medio. Y dice el cerote. ¡Pum! Saca una pistola, hermanos. Bueno, culeritos, patos locos, es un asalto, homies. Hoy sí se los llevó la cargada, madre, culeros. Porque hablan hasta como mexicanos, los mierdas, ¿para qué mierda? Déjenme presentarme, culeros. Yo soy el líder de la clica, el ranflero. Líder de la clica, Little Psycho Kentucky Fried Chicken. Y miren, culeros, si no hacen caso, les quebramos el cubilete, va. Ahorita va a pasar mi comadre la heladito a pedir las chivas. Antes venía la rancherita, pero ya no tiene cómo sostener el costal. Entonces, como yo soy comunicador, ¿verdad? Soy licenciado en ciencias de la comunicación, por si no sabían. Don Marero, le dije, disculpe, ¿por qué le dice la heladito a su comadre? Porque se llama Sarita, me dijo el hijo de puta, guanta. Bueno, culeros, ahorita todos van a caer con las varas, dijo. Y todos, miren, hermanos, billetes de a 100, de a 200, de a 300 del Banco Poli. Yo dos quetzales mierdas, ustedes miserables, dos quetzales, ¿pa' qué putas? Ya me cayó verga, dijo. Yo que pongo mis dos quetzales en el costal, me los tiran a la mierda en la cara, ustedes. Bueno, culeros, dijo, ahora todos con el phone. Si no saben inglés, significa teléfono, vayan a Calusac, dijo el barrio. Ah, puta, cabrón, ese. Y todos, miren, sus Galaxy, sus iPhones, sus Huawei, sus mierdas, ¿qué putas? Y yo, mi frijolito mierda, ¿pa' qué putas? Sin saldo, sin linterna, hecho mierda. ¿Qué putas? Una calcomanía, un Pokémon atrás, ¿pa' qué mierda? Lo mira, miren, hermano, se puso como la gran puta, la cerote, me lo tiró así a la mierda, me lo quebró. Bueno, ya estaba más hecho mierda, todavía me hizo más mierda, ¿pa' qué putas? Bueno, culeros, y por último, dijo, los rieles, los shoes, los zapatos, va. Miren, hermanos, puta, yo con el dolor de mi corazón, mis botitas que trené para Navidad, ¿pa' qué puta? Me las quito, me las desamarro, hermanos, y cuando las voy a echar tienen caca esas mierdas.
La admira, miren, me las tira a la mierda. Me hizo así. Yo ya sentía la paloma adentro. Puta, hermanos. Se regresan los cuatro pisados, los cuatro mareros, cacos. Ya vos mierda, mes. ¿Para qué verga sos un miserable? No colaborás con la clica, va. Tú hecho mierda, andás comiendo mierda. Mira cómo andás. ¿Qué te dedicas, pues, mierda? Soy licenciado en ciencias de la comunicación. Le dije, puta, ¿para qué le dije así, hermano? Los cuatro se hacen para atrás. Me tapo mis ojos, que sea lo que Dios quiera, dije. 30 segundos, no pasó ni mierda. Está por poquito a poquito. Los cuatro ladrones llorando ustedes. Puta, ¿y saben qué me dijo el líder de la clica? ¿De qué promoción sos, colega? Me dijo, ¿pa' qué mierda? Estamos hechos mierda, hermanos, de verdad. ¿Por qué putas hay tanto calor? Porque el mismo ser humano está destruyendo el ecosistema. Miren qué calor más cero, te dan ganas de andar en pelota aquí. Es más, quitémonos la ropa, hermanos, amén. Todos deberíamos de andar así en pelota con los huevos de fuera, hermanos, hermosos. Porque miren, varones, ustedes no me van a dejar mentir, pero con este calor uno tiene como que son tamales los bolloles así en las cuitas. Y las patojas cuando van en transmetro se oye... ¡Caldo de mico van haciendo! ¡Puta, la chilaca! Uno peor si uno es peludo. Miren, hermano, yo tenía el pelagal pisado, hasta aquí me llegaba. Ya mero me hacía rastas aquí. Puta, pero miren, hermanos, los temblores en Guatemala, no se agüeven, tengamos precaución. Yo no sé a quién puta se le ocurrió decir en el Facebook, sorpréndenos febrero, puta, un temblorón de la gran puta, hermanos. Ahuevados, peor los que trabajan en los edificios altos de aquí de la capital, se los lleva la gran puta. Ahí está la señora, ahí está, ¿ves? ¡Ja! ¡Va que se le frunce el culo a uno, señora! Puta, miren, hermanos, uno, yo estaba en mi parroquia, hermanos, ahuevado. Pero fíjense que hace como un año, un poquito más, en México hubo un terremoto de 7.4 grados, ¿se acuerdan ustedes? Y en Guatemala un temblor de 8.2. Si ustedes analizan ahorita y empiezan a hacer la comparación, 7.4 grados es menor en escala que 8.2. Entonces, ¿cómo putas puede ser terremoto 7.4 y 8.2 en Guatemala? Un temblor. Entonces hice un estudio sociológico, vulcanológico y sismológico. ¿Sabes qué putas es? Pero suena bonito. Y me di cuenta, queridos hermanos, que si 7.4 es terremoto en México y 8.2 es temblor en Guatemala, solo significa una cosa. Que aquí podrán ser bolos, mujeriegos, charamileros, borrachos, malcriados, lo que sea, pero tenemos a los mejores albañiles de la región. Un aplauso a los albañiles cerotes. Bolos los cerotes. La novena buscando putas andan siempre. Entro a mi parroquia, hermanos, ahorita, empezando febrero. Puta, iba al baño. Voy a cagar, echar un miserote, todos tenemos derecho a cagar, ¿o no? Puta, todos tenemos derecho a ser un diputado siempre, ¿no? Cuando voy al baño, miren, hermanos, acaba de salir una monja del baño ahí de la parroquia. Ay, párroco, disculpe que dejé un poquito apestoso, eche un poquito de Glade. ¡Ja! Coma mierda, agua bendita, voy a echar que es el demonio, no te cagó. Vieja cerota, dije, miren, me senté, me puse a cagar, tranquilo, hermanos, reflexionando, porque uno cuando caga reflexiona, ¿por qué cerota, no sé? Uno piensa, estaremos solos en el mundo. Se llamará realmente Cassandra la patoja del club. Puta, miren, hermanos, cagando estaba cuando el primer jaloncito. Puta, miren, el hoyo se le hace a uno así chiquitío. Y de los nervios se le sale a uno un poquito de popó. Como que era McNugget de esa mierda de McDonald's. Chirustío, miren, hermano. Flotando se quedó. Dije, no, tal vez solo es un temblorcito. Mi huevo, hermano. Dios vos cerote que te abrió. Interrumpirme ahí en el piso. Ahí va a ser cuando estés echando el polvo, te voy a ir a tocar tu puerta a hacer cero. Se le agua esa su mierda. Pues miren, hermanos. Chuta el pisado, ¿qué tal? Pues miren, hermanos. Empieza el temblor, pero el verdadero temblor, el que hubo ese febrero, como a las 9 y 10 de la mañana, algo así más o menos. Y miren, yo sentado así, empieza a temblar y fue la gran puta. Los azulejos se hacían para todos lados, yo sentía que era el Doctor Strange. La tagada de Playland Park no era ni mierda, así se hacía todo, miren, hermanos. El cerote todavía me iba saliendo así, me hacía, miren, en el culo. Y el agüita con caca, que ya se había deshecho el chirustío, me salpicó las nalgas, a la puta, como que era la cara de la chilindrina, tenía el culo, hermanos. ¿Qué hago, señor? ¿Qué hago, Dios mío? Si me cae toda esta mierda encima, me vaya la gran puta. Entonces, miren, Dios en su infinita sabiduría nos puso una navajita en el centro del culo. Corté el cerote y me fui a la mierda corriendo, hermanos.
sin limpiarme, qué pisado. Pero miren qué conciencia la de uno de San Carlista, hermanos, de verdad. Qué conciencia, porque yo dije, no puedo ser tan pura mierda, dije yo. Agarré dos bolsitas de Walmart, miren, hermanos, así. Metí la mano entre la taza, tomé el cerote así, miren, y le dije, no te voy a dejar aquí, Jimmy Morales, vámonos, le dije al hijo de puta, me lo lleve al mierda. Por caca, hijo de puta. Estamos pisados, queridos hermanos, pero a la vez también estamos alegres, porque Guatemala es un país muy luchador, trabajador. ¿Cuántos de aquí no se levantan todos los días con la esperanza de tener un mundo mejor? Desde las 4 o 5 de la mañana, ahí está uno a regañadientes, puta, aunque sea pasándose un trapito, que hay frío a veces, ¿va? No se quiere uno lavar, mierda. ¿Cuántos estamos esperanzados de que mañana tengamos un aumento de salario, un mejor trabajo, un mejor futuro? Pero así como están las condiciones en Guatemala, queridos hermanos, así como están, si seguimos agachando la cabeza y callando la voz, si hoy estamos comiendo mierda, mañana no vamos a comer ni mierda, hermanos. Por eso, qué bueno que están aquí, queridos hermanos, para escuchar la palabra del Frente Estudiantil San Carlista en su primera lectura de boletín. Ahí andan los compañeros repartiendo los boletines, los pueden adquirir sin un costo alguno. Si ustedes nos quieren colaborar con algo, muchas gracias, y si no, no tengan pena, solamente los solicitan ahí a las edecanes. A las edecanes, la puta. Y vamos a hacer la primera lectura, queridos hermanos, los invitamos, y en unos momentitos vamos a seguir con esta palabra. Así que, querida hermana, por favor, póngase la música para empezar con la primera lectura de boletín. Y al que nos quiera colaborar también algo, queridos hermanos, somos un grupo sí, totalmente independiente, no tenemos ningún recurso, y si alguien nos quiere dar un billete de 100 de 200, ahí está la cajita, miren, hermanos, va a ser para la obra de gracia de Cash Luna. Así que, queridos hermanos, no, es el cerote, no. Ahí estamos. Esta es nuestra hermosa chalana, queridos hermanos, y ahorita vamos a arrancar con nuestra primera lectura. Muchas gracias. Bueno, y esta es la tercera llamada para la lectura de boletín.
Bueno, y esta es la tercera llamada. Ahí estamos ya. Ahí estamos. ¿Cuál es? Bueno, bueno. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Habla? Vamos. 1, 2, 3. Ajá. Va. Ahí está. Tiene mucho eco, eco, hueco, hueco. ¿Solo es? Bueno, bueno, ahí estamos. Hola nene, ¿cómo estás? Quédate aquí a oír las noticias. Bueno, y esta es nuestra primera lectura de Boletín 2019. Estamos, compañeros, estamos. Universidad de San Carlos de Guatemala, Frente Estudiantil San Carlista 2019. El cromosoma X es uno de los cromosomas sexuales del ser humano y otros mamíferos. El ser humano está situado en el llamado par 23, cuando en el par 23 se da el XX. Dale. Llamado hembra, y en esta la que desde el inicio de todos los tiempos ha sido la compañera ideal de su compañero ideal. Según los datos de los datos religiosos, es un maravilloso ser. No sé, tenemos un pequeño fallo de sonido, puta. Y es solo con observar desde definitivamente el motor del mundo, el empuje a lo razonable, la pérdida y la recuperación de la sensatez en todos los lugares del mundo, el papel determinante de la mujer ha sobrevivido y luchado contra corrientes realmente caudalosas debido a que por un torpe orgullo o una inseguridad machista, la mujer ha sido relegada a lugares tanto físicos como psicológicos para que sea vista con inferioridad, sea maltratada, aislada, etiquetada con los peores referencias, con tal de asegurar su presencia y su carácter y su fortaleza sean mal vistas e ignoradas por la humanidad. En algunas antiguas tribus, la mujer tenía el poder de la organización y administración de su grupo, un matriarcado que definía su forma de vida, que ordenaba y dirigía para el bien común. Sin duda que en estos casos, aunque primitivos y totalmente naturales apegados a su entorno, el sistema dirigido hubiese sido un éxito. Con el pasar de los tiempos, la mujer siempre fue objeto de ensañamientos en su contra. En años de los grandes imperios, fueron torturadas, sacrificadas, obligadas a cumplir los más salvajes e inhumanos deseos que él de los gobernaba. Con el pasar de los años no cambió nada.
particular siempre fue algo de persecución, de señalamiento, de maldad directa en contra de este maravilloso ser. Este ha pasado de ser nómada a sedentaria, de esclava perseguida, de encarcelada a escuchada, de emancipada y admirada y seguida. Y este que a diario vemos en nuestro entorno no nos deslumbra con su esplendor, con su grandeza y su comprensión. A estos seres hoy, en este mundo civilizado, aún como se maltratan, se les desprecia, se les discrimina y se les mata. A este ser del cual muchos han confundido y le han dado nombre, el sexo débil. Cuando bien sabemos todos que son mucho más fuertes que nadie, que nada las puede parar si se emprenden en algo. Su obstinada responsabilidad y su carácter tan leal las hace las reinas sin coronas de este mundo, controlada, celosa y cobardemente por los machistas, los que por ningún momento se detienen a observar a esa mujer que maltrataron, que bien pudo haber sido su hermana, su hija o su madre. Mujeres tomadas de una costilla, dicen los libros religiosos. Mezcla de dos cromosomas, dice la ciencia. Cualquiera que sea la opción a creer en su creación es válida cuando expresamos el sentimiento de agradecimiento a la ciencia o a Dios. Y vemos que una mujer o algunas mujeres pueden cambiar el sentido de nuestra vida. Por eso, el amor hacia este ser tan grande, a la mujer que enseñas a caminar y a vivir le llamas hija. A la mujer que te acompaña y te ama igual o mucho más de lo que ella. A la mujer que se le agradece por su bondad y su cariño. A la mujer que te tuvo entre su vientre y más que 9 meses de cuidarte, te cuidará toda la vida. A esa mujer que poco a poco le ves sus fuerzas apagarse, pero que jamás te lo dirá, sino al contrario, todos los días amanecerá más fuerte. A esa mujer... Bueno, a esa mujer viejita, llena de calendarios y de esperanzas de verte como siempre soñó. A esa mujer que dio todo por nosotros y que hoy le decimos madre. Porque la madre es la perfección de la vida, el ser más bello del universo, y es así porque o fue una mezcla de cromosomas o fue la perfecta creación de Dios. Un saludo con todo nuestro corazón a todas las mujeres del mundo. Su vientre que nos crió y nos cuidó se convirtió en sus brazos que nos protegieron. Sus brazos se convirtieron en alas que nos cuidaron por siempre. 8 de marzo, Día Internacional del Ser Más Bello del Universo. La Mujer, FES, Frente Estudiantil San Carlista. Boletín Alfa. Alfa Enlace será mi huevo. La muy elegante, inteligente, impresionante, de todo el mundo la más bella estudiante, de caminar impactante, de practicar interesante, de conquistar desgastante, pues no se fijará tan fácil de cualquier arrogante, delincuente ni maleante, la belleza entre los salones, los pasillos, las escuelas y facultades, enamorando a todos con sus bondades, sus buenos modales y su corazón lleno de ideales, encandilando con su sabiduría y su dedicación, se esfuerza en estudiar y ganar sus cursos, sus parciales, sus finales, eso sí, sin soltar darle las nalgas a los docentes animales, los que andan echando el ojo a todas las compañeras para hablarles de sus notas finales, de su zona y bajo rendimiento, aunque en realidad quieren un par de recogimiento, para saciar sus sucios pensamientos, les ofrecen una buena puntuación, pero de requisito abajo el calzón, que ganarán, llegarán a su meta. Pero de requisito un beso en la teta, que su futuro profesional se asoma, siempre y cuando les metan la paloma. Cuidado, compañeras, que sobran estos aprovechados, que pronto serán denunciados, si no es que antes bien vergueados, con la CICIG denunciados, con tal maldad acusados, por Donald Trump deportados, por algunas comunidades linchados, hijos de puta desgraciados, malditos, culeros, malnacidos hijos de Lucifer, de la Lelina y el rector. A ustedes, compañeras, debemos darle todo nuestro amor, por brillar entre las clases con todo su esplendor, por su amistad que a nuestro corazón le dan calor, cariño, amistad, pasión. Uy, ya me hice una ilusión con vos de tener una relación, de caminar de la mano en cada callejón,
de ir a los campitos de Calusacu y contemplar la noche y una recreación. Y tener cuidado con un chonte juzgón o hasta matón. Que piense que por ahí tendremos mucha acción. Aunque quizá y tenga razón. Pero tendremos cuidado con las hormigas por aquello de la picazón. Y con aquellito usaremos protección. Solo para no aumentar la civilización. Civilizados. Civiles. Las mujeres en la USAC son ya muchos miles. Se han multiplicado desde su fundación. Por eso la San Carlos es una bendición. Llena de féminas bellas y de excelente educación. Preparación. Presentación. Postura. Ay, disculpen, pero ya se me puso dura. Nos consuelan con ternura. Sabemos que verguiarán amando a moralejas. Y a su ministra pendeja. La que coger con cu que se deja. La que parece Peppa Pig. De morado Barney. De negro Rotoplas. De blanco Doctor Simi y de café una plasta de mierda. ¿Aló, Sandra Jovel? Pues esta cerota de hablar mierda no se cansa. ¿Con sus favores sexuales? A todos los chafas amansa. Porque se muere esta vieja puta, debemos elevar una alabanza. Oración. Párrafo. Dictado. Cuartilla. La mujer sancarlista es la octava maravilla. Una especie de ángel que con su belleza brilla. Siempre anda preparada y si caen los vergazos de agua, carga una sombrilla. O un paraguas. O una capa impermeable. De todas las mujeres, la más amable. De secretos confiable. De amistad perdurable. De mirada amigable. De opinión estable. Le gusta ir al cine o ver cable. Jamás a su pueblo despreciable. En las broncas apaciguable. Si la vas a conquistar, también deja que hable. Si no, te va a mandar a hablar con tu madre. Abuela. Tía. Vecina. Su vestir siempre combina. Sus zapatos con las bolsas. Sus aretes con su peinado. De Ayuy, de ustedes estamos enamorados. Sus zapatos bien lustraditos. O bien limpios. No importa si son bajitos o de tacón alto. De aguja. Corrido. Su pantalón de lona o formal. Talladito o relajado. ¿A cuántas de ustedes a verlas nos hemos volteado? Y su belleza completa hemos apreciado. Con la trompa abierta nos han dejado. De la vista apantallado. Con un ojo saltado. Hemos seguido caminando y un buen vergazo nos hemos zampado. Por no tener cuidado. Cuidadito. ¿Quién se atreve a faltarles el respeto y se pase de abusivito? Abusivón. Patán. Abusivo. A todas las compañeras le hemos advertido que una nueva amenaza de pervertidos ha surgido. Y que andan buscando estudiantes con algún problema urgido. Para ver si las ayudan mientras casaca ya les han metido. Alerta, compañeras. Disque defensores de las feministas hemos percibido. Identificado. Choteado. Controlado. Que de pies a cabeza las han escaneado. En pelota imaginado. Y hasta en su mente ya las han tentuciado. En la sororidad su morbo han disfrazado. Mala onda que de este movimiento muchos malditos se han aprovechado. Las mismas mañas del pasado. Al mismo machista estos hipócritas han igualado. ¡Igualar! En esta huelga de dolores por estos ángeles nos vamos a acompañar. Para así a todo el país salir a caminar. Presumidos vamos a estar. Y la gente nos va a admirar. Que con nuestras guapas compañeras saldremos a protestar. Los yotes se van a babear. Neto Brand en hombre se va a querer transformar. Pues no se podrá aguantar. El hijo hueco de Arzul las va a envidiar. La mujer de Jimmy al estilo les querrá copiar. Pero jamás las podrá igualar. Las de las privadas de reojo las van a apreciar. Y ser como ellas van a soñar. Pero nunca como las arcanistas habrá en ningún lugar. Porque aparte de bellas son a todo dar. Inteligentes y valientes. Lindas y sanas. Hermosas y luchadoras. Preciosas y aguerridas. Lo más bello de la creación. Nos han robado el corazón. Por eso, querida compañera, te agradezco por acompañarnos siempre en esta nueva revolución. ¡Que vivan las mujeres bellas sancarlistas! Un aplauso para ellas, por favor. A la siempre bella, hermosa, más tierna que un pétalo de rosa, más educada y discreta que la pantera rosa, reprende a todos de forma amorosa, la ves muy tranquila pero jamás es babosa, taleguea cuanto le acosa, vergazo en el hocico, patada en los huevos y maldición de su cosa, hacendosa, organizada, siempre discreta y recatada, por los machistas emputada, por los gays imitada, por los jefes deseada, por el carnicero chuleada, por los lecheros añorada, por los policías cantineada, por el traído halagada, por el marido consentida, por los hijos amada, por los nietos adorada, por los vecinos envidiada, máximo si está bien dotada, por supuesto si es chapina agraciada, de buen camote y pierna torneada, de ojos bellos y de tierna mirada, cabellera corta o larga siempre bien arreglada, pintada, con mechas combinadas, con rayitos a la moda, jamás por hacer el bien se incomoda, le importa poco el grito de la moda, lo más fashion o lo que se usa en Europa. Ella prefiere tenerles a sus hijos algo de hartar siempre en su boca, asegurarse de que su educación no se equivoca, que les quiere en el camino correcto y no en la vida loca, pero no la de Ricky Martin, sino de los que consumen coca. Nota de estupefacientes, esos que se vuelven adictos y del narco seguros clientes. Los vuelven agresivos y dementes. Y les hacen perder la cabeza y a veces los dientes. Se transforman en bestias insensibles y pueda que hasta en presidentes. Cuidado, madres lindas.
De sus hijos deben estar pendientes. Al acecho. Echarles un vistazo. No vaya a ser que el patojo corra y se meta un gran vergazo. Bueno, ¿y de qué putas viene el caso? Si estamos hablando de las lindas mujeres a las que algunos idiotas las conquistan con palabrotas. Y les dicen, mamita rica, qué culazo. Qué rica estás, yayuy. Qué piernas, mi amor. Quisiera hacer pedo para tronar en tus nalgas. ¿A qué hora sales por el pan? Ah, piropos sin gracia y tan culeros. Tan pobres en su mensaje, tan patán y bagre. Mejor dedíquenselos a... Bueno, bueno... A su abuela. Sí. Bueno. Está chingando, muchacho. ¡Puta! Vos, Jimmy Cerote, anda a chingar a tu madre, hijo de la puta. Para que sientan lo despreciable y les duela, desde el culo hasta la muela, el colmillo, la encía, el paladar. A todas las mujeres de Guatelinda hay que halagar. A todas sin excepción vamos a festejar. Aunque a más de alguna nos gustaría ignorar. A lo Lenina, sobre todo si a su pueblo se dedica a cagar. Sus bienes huevear. La reputación de la mujer ensuciar. Pues sin duda los cuques con los cuques se ha de acostar. Y no les ha de cobrar. Su mico le han de sobar. Y con eso ha de gritar. Bueno, dejemos de la juvela hablar. Pues ya aburre y hasta nos va a denunciar. A perseguir como a Iván Velázquez, don Cerotón. O a acosar por nuestro garrotón. Como es golosa la vieja cerota, el mico le ha de dar un gran remojón. Cuando vea tanto huelguero cabrón. Se va a mojar. A excitar. A ir. ¡Ay! ¡Ay, sí, papi! ¡Sí, Jimmy! ¡No se cansa de repetir! Repitiendo. ¡Qué bonito es ver a las mujeres de Guatemala sobresaliendo! En el canto. El deporte. La cultura. Pero menos en la alcaldía dictadura. Donde una guanaca habla con su agente salvadoreño. Y dice que ya construyeron jardines infantiles. Y que llora por la muerte falsa del Moscuepiña. Que según cuenta la leyenda... Se fue para Europa. Se cambió de sexo y de ropa y en Miss España se convirtió. Igual que su hijo la loca. El amante del padre Orantes. Del que mejor mataron a Byron Lima. Para que no soplara antes. Para que no contara la historia de cómo el sacerdote al hijo de Arzú la pija le arrima. O que con Amílcar Montejo volaban huevo en alguna esquina. Con los de Metra seguro abusado. Un garrote le han ensartado y multa por pararse de hueco le han trabado. Pobre Arzú nariz de pija la vuelta le ha jugado. Pero tiene todo su derecho. Si el maricón alcalde jamás de eso se ha imaginado. Porque esos dos hijos son de un matrimonio pasado. Pero al alcaldito se le ha endosado. Le dijo que se parecen al pisado. Que los huecos de él han sacado. Entonces él los ha adoptado. Una gran parte de la sexta les ha comprado. Y sus huecadas europeas han acondicionado. Acondicionador. Crema para el pelo. Desenredante. Liso extremo. La mujer chapina es de este mundo lo más bueno. La más admirable. Lo más respetado. Ovacionado. Admirado. Homenajeado. A nuestros mártires recordados. Recordar. Inmortalizar. A esas mujeres que hasta la vida han de dar. Por un mejor bienestar. A esas bellas que jamás en temer iban a pensar. Que su lucha hicieron y quisieron contagiar. Como Rogelia Cruz y su lucha hacia ver el pueblo la verdadera luz. Como Sonia Calderón que dio su lucha y su corazón. Como Mirna Mac y su lucha incansable e incomparable. Como la madre Teresa que vivió feliz compartiendo lo que tenía en la pobreza. Como ustedes, mujeres chapinas que siempre están pendientes de sus seres queridos. Que jamás se niegan a hacer el bien y sin esperar nada a cambio. A usted, señora de las tortillas. La del pollo frito. La de los mangos. La de la tienda. La señora de la paca. La patoja de la panadería. La patoja de la zapatería. La vendedora informal. La del atol. De chips de compañía de teléfono. A las estudiantes. A las niñas bellas de todo el país. A todas, todas. Nuestro respeto y admiración. Frente Estudiantil San Carlista en homenaje al ser que nos dio la vida. Guatemala del femicidio eterno. Hace saber. Primero, que a nuestro correo llegó una carta enviada de una persona que dice: hola, admirables y bondadosos y buenos mozos fecistas. Les escribo con todo respeto para comentarles que desde hace un vergazo de meses dejé de tener gracia cuando aparecí en la televisión, pues ya no causaba sonrisas ni reflexiones, sino todo lo contrario, tristezas y críticas hacia mi persona. Pues me acusan de ser un títere de cierto grupo que ha mantenido sometido al pueblo de Guatemala y que son los principales responsables del hambre, de la miseria, del desempleo, de la inseguridad, de la falta de educación y, por supuesto,
de la desaparición y muerte de miles de guatemaltecos. Después de haber aparecido muchos años en la tele como supuestamente comediante, ahora lo hago como político y sentado desde la guayaba, me pregunto todos los días, ¿qué putas estoy haciendo aquí? Sin plan de trabajo, sin gabinete, poniendo de chiripazo a cualquier cerote que me recomiendan mis jefes, o mejor dicho, los casif o los milicos, jóvenes, estudiantes intelectuales. Necesito su ayuda, por favor. Quisiera salir de este mundo falso en donde tengo que aparentar con una voz suave y timbrada que nada está pasando. Ayúdenme, por favor. No sabía lo que me metía. Lo más pisado es que ahora ya no puedo ejercer mis papeles de comediante, debido a que ahora viviré amargado y al servicio de los oligarcas, sin más que agregar, se despide de ustedes J. Morales, más conocido como El Moralejas. Respuesta de Fez. Don mierda J. Morales, sabemos de su proceder humilde, de su forma de ganarse la vida, la cual ha presentado como su bandera y su carta de recomendación, a lo que la gente le hizo una buena aceptación. Sin embargo, lamentamos mucho decirle que se metió bien la moronga. Es más, comió mierda Jimmy Morales, pues ni los militares ni los oligarcas van a tragarse sus palabras, y cuando esté bien pisado, se va a acordar de Otto Pérez, a quien lo abandonaron a pesar que lo tenían como el cochito consentido. Pero cuando Tata Kassif dice hasta ahí, hasta ahí, y mi huevo si hay vuelta de hoja. Jimmy Morales, ya te llevó la grandiosa puta cerote. Un día te veremos detrás de las rejas, cobarde hijo de puta. Segundo, debido al incremento de femicidios, expresamos nuestro máximo repudio y exigimos a las máximas autoridades del país saber cuándo se le ronca el culo la aplicación de la pronta y contundente justicia sobre los agresores a tan tierno pero tan fuerte ser la mujer de Guatemala. Un fuerte aplauso también a esas mujeres hermosas que luchan todo el día, todos los días, contra este terrible movimiento desgraciado que las quiere denigrar, que les hace tanto daño. Tercero, que es Semana Santa. Y nada más y nada menos que... Que es Semana Santa y nosotras las mujeres de fe nos encomendaremos para que no nos pase nada y nos protejan. Aquí les dejamos las letanías playeras. Santa Virgen de los guardaespaldas, que no se nos caigan las nalgas. Santa Virgen del disimulo, que a mi pareja no se le antoje por el culo. Santa Virgen de la confesión, que me baje pronto la menstruación. Santa Virgen de San Felipe, que a mi pareja nunca se le ha... Es que a mi pareja nunca se le aguade el pipe. Que nunca se le aguade el pipe. Santa Virgen de San Herculano, que en la camioneta no me arrimen el banano. Santa Virgen de la cigarra, que en este verano no se me apeste la... la cuchara. Santa Virgen de antaño, que a pesar que tengo unas libras de más, me talle el traje de baño. Santa Virgen de Calcuta, que mi amiga ya deje de ser tan puta. Santa Virgen del confeti, que hundan en la cárcel a la mierda de la Valdetti. Santa Virgen de los muñecos, que en la sexta ya no haya tantos huecos. Santa Virgen del gozo, que en los trabajos ya no recibamos por el hueco del jefe tanto acoso. Santa Virgen del debate, que quiten el programa de putas de combate. Santa Virgen de la rana, que se echen verga a los lados a la torre en sus ríos y Tel Maldana. Santa Virgen del ramito, que en esta Semana Santa no nos falte un puestro polvito. Cuarto, amueblado, sala, comedor y muebles de cocina para parejas solas, sin niños ni mascotas, y que cojan sin hacer mucho ruido. Por tanto, Jimmy Lieber, que defiende a capa y espada al títere más repugnante de la historia de la trágica comedia guatemalteca. Por tanto, guatemalteco esperanzado en que la selección llegue a Qatar 2022 y que andan haciendo penitencias, sacrificios, ritos y hasta dando ofrendas en la iglesia de Cash Luna para que esos mulas clasifiquen.
Por tanto, cucurucho pisado que se le lleva de la gran puta por ser de una hermandad y no demuestra respeto al cargador humilde que no pudo comprar sus zapatitos nuevos como el pisado. Por tanto, pedo en el transmetro que nos deja con náuseas y elimina la señal de wifi. Por tanto y tanto y tanto que hasta estamos sudando de tanto calor cerote que pasamos a considerar. Considerando. Considerando que le quedan pocos meses a Jimmy Morales y saldrá por la puerta de atrás y será considerado como la peor mierda que nos ha gobernado. Considerando que para los hombres existe un poco de discriminación, nosotras las mujeres proponemos a los diseñadores que así como nosotras nos hacen pantalón levantapompis, a los hombres guatemaltecos les hagan un pantalón a largapijas para compensar y no discriminar a nuestros gordos. Considerando que viene Semana Santa y todo su esplendor de calor y fiestas, les invitamos a todas las actividades huelgueras en las diferentes unidades académicas a lo largo y ancho de nuestra bella nación. Considerando que se está investigando que las tranzas de aquellos malditos y un día enfrentarán a la justicia y desde ahí ya no van a poder hacer memes. ¡Aloha, EU! ¿Dónde están, nenes? Considerando que nos debemos a un pueblo sufrido y oprimido, estos hermosos sancarlistas nos declaramos en huelga de dolores 2019. Estamos empezando. Considerando que ya es de madrugada y hay que dormir un ratito, si no se levanta uno peor que con cruda, pasamos al dado. Dado, dado, dado. En un lugar iluminado. Acolchonado. Suavecito. Con olor a naturaleza. A monte fresco. Sin hormiguitas piconas. Con sombra por ratos y con sol por otros. Ventilado. Relajado. Tanto que las pantallas del Transmetro nos han copiado. Escondido y a la vista. El deleite total de todo San Carlista. Entre el M1 y el M2. El S1 y el S3. El S5 y el S9. El T1 y el T2. El T8, el T9. Y el te voy a trabar, mi amor, ya yo. Lleno de flora y fauna. De árboles de todo tipo. Ciprés. Pino. Palmas. Te acuestas y se relajan tus nalgas. A los millones de años en que la teoría del Big Bang fue tergiversada por los religiosos y dicen que solo en 7 días fue hecho el universo. ¿A qué putas pues? ¿Acaso Tata Dios contrató albañiles chapines pues puta? A los mismos años en que Dios se reunió con sus cuates dioses de otras razas como Zeus. Júpiter. Los dioses mayas. Odín. Y discutían todos que un día un cerote llamado Karl Marx revelaría a los humanos que fueron creados de forma diferente a la que algunos de sus discípulos y seguidores impondrían y así darse cuenta de que todos somos iguales pero sin tanta mierda y requisitos para sobrevivir. A los miles de años en que una célula se juntó con otra para dar vida a un organismo nuevo. Y esto se dividió en otras células y se multiplicaron hasta dar forma a los primeros seres. Pero entre todas esas fusiones, a más de algunas se le mezcló un microbio. La cual dio origen a las más despreciables seres en forma de parásitos. Amebas, enfermedades virales e infectocontagiosas y pandémicas que ahora conocemos como la especie de los militares. Claro, con pequeñas excepciones. A los miles de años que los primeros dinosaurios empezaron a habitar la Tierra. Clasificando a las especies como herbívoros. Ovíparos. Carnívoros. Depredadores. Y empezó la batalla de la sobrevivencia, siendo el último en sobrevivir, no el más feroz ni más audaz. Sino el más maricón. Y hoy lo conocemos con el nombre de Barney. A los miles de años en que empezaron a formarse los grandes imperios. Y los mayas publicaban todos sus estados en los muros de sus ciudades. Y el jeroglífico que anunciaba el fin del mundo tuvo más de 2 millones de likes. A los miles de años en que Juan Bautista inició con los bautizos huelgueros. A los miles de años en que un ángel chute se adelantó al otro y fue a buscar a María y le dijo que hoy sí se la llevaría la gran puta porque estaba embarazada. Y María se fue a hacer exámenes y lo primero que hizo fue publicar su primer ultrasonido en Twitter. A los miles de años en que el rey Herodes mandó a matar a todos los infantes, pues le habían dicho que el Mesías había nacido. Pero José y María más pilas se fueron a vivir al extranjero. Dando así uno de los primeros casos de exilio gracias a los opresores de los portadores de la verdad. A los mismos miles de años en que nació el revolucionario por excelencia. El que vino y curó y que dijo que iba a regresar. Que se haría cirugía en las manos para disimular. Puta, esa es la canción de Arjona, disculpen. Nuestro Señor Jesús. A los casi iguales de años que empezó a ser buscado por los romanos del Cacif para ser condenado a muerte solamente por revelar las verdades e incitar a su pueblo a la unidad y a la lucha de sus derechos. A los casi igual de años que Mel Gibson lo mandó a matar para hacer una película y tener varias nominaciones y premios para sus efectos especiales. Efectos especiales eran mi huevo.
A los similares de años que luego de resucitar al tercer día se presentó ante sus discípulos y Santo Tomás no creía y le pidió que le enseñara el hoyo. A lo cual Jesús le dijo, puta vos, el hueco es San Juan. A los cientos de años en que nos invadieron los españoles trayendo totalmente cambiada y modificada, corregida y aumentada la palabra de Cristo. Y la usaron para reprimir, intimidar, alienar y atemorizar a una civilización mucho más adelantada que ellos. A los cientos de años en que fue fundada la Cuarta Universidad de América y hoy tenemos el orgullo de pertenecer a la única en Guatemala. A los 121 años en que empezara el máximo movimiento sancarlista, lleno de lucha, mensaje y jocosidad. Nuestra incomparable huelga de todos los dolores. A los 9 años en que incursionamos como Frente Estudiantil Sancarlista en esta actividad y orgullosamente nos sentimos huelgueros. A los meses en que murió Arzú y aún siguen poniendo cepos en su nombre de ese viejo hijo de puta. A los meses que nos dimos el último puyón con las visacuotas. A los días en que ya no podemos comprar ni mierda en pago. A los pequeños momentos en que Gloria Álvarez apareció en un manicomio para decir que quiere ser la presidenta de este país de mierda. A los minutos en que tenemos acalambrada la mano por hacer este ejemplar de su agrado. A los nanosegundos en que vemos que ya se pasó el 8 de marzo y conmemoramos el Día Internacional de las Bellezas Terrenales. A los mierdetas segundos que agradecemos una vez más el cariño del pueblo de Guatemala, que siempre apoya esta actividad, que lleva el sentir y el pesar de cada uno de nosotros los chapines. A los suspiros que agradecemos que Dios, el destino o el karma, puso nuestra existencia al ser complementario de la vida, la mujer. A los mismos suspiros que agradecemos de su atención y su colaboración por ustedes.